El sistema de transporte colectivo realizará un programa de modernización en sus instalaciones, para que las nuevas tecnologías ayuden a mejorar el servicio que se brinda a millones de usuarios día con día. De igual manera, el desarrollo de esta iniciativa servirá para resolver el problema que genera el uso de las tarjetas pirata que circulan en todas las estaciones del metro y metrobús de la Ciudad de México. El fraude de las tarjetas consta en que el saldo con el que cuentan es falso y no sirve para pagar la tarifa establecida de cada viaje, lo que hace que las personas que vendieron estos plásticos se enriquezcan a cambio de una mentira. Jorge Javier Jiménez Alcaraz, director del Metro, explicó que la raíz de este saldo falso surgió por los equipos de recarga que fueron robados entre el 2010 y 2012, los cuales no se ha ubicado de dónde están y por ende, no se ha podido detener la generación de dichas tarjetas. La tecnología abierta Calypso Ogna, que actualmente se usa en la tarjeta Ciudad, implementará una serie de nuevas llaves de seguridad y una cámara de compensación automática que hará posible la realización de operaciones financieras de manera inmediata. En un comunicado emitido por el Metro, se dio a conocer que la manera en que funcionarán los torniquetes se basa en la licitación-contratación del servicio de modernización del sistema de los torniquetes y generalizar el uso de tarjeta recargable de la red destinada al pago de tarifas, donde 15 empresas concursaron para poder instalar sus respectivos programas. Para saber quién es el ganador, habrá que esperar hasta el 7 de agosto de este año, que es la fecha en la que se emitirá el fallo. Estas son las innovaciones tecnológicas en los nuevos trenes del Metro. La licitación consistirá en una reingeniería total del sistema de pagos del Metro, la cual fue actualizada por última vez hace 12 años, o sea en el 2006, por lo que las autoridades del medio de transporte creen que es obsoleta y tecnológicamente insuficiente. De esta manera, es como se planea que los equipos se transformen con las nuevas mejoras que introducirán. Estas son: instalación de aire acondicionado de precisión y sistema de supresión de incendios únicamente. Instalación de 1.200 nuevos validadores, donde se pasa la tarjeta. Nuevos equipos para los 329 puntos de venta, taquillas, y para los centros de atención al usuario. Capacitación del personal para el uso adecuado del respectivo software, Calypso Ogna. Más información en MSN, el Metro de la Ciudad. Un museo subterráneo, video del Universal, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente: pacificación con integración de jóvenes al empleo. En entrevista con el Universal, Luisa María Alcalde resaltó que se desarrollará todo un plan y una política económica en la que haya crecimiento y bienestar. El Universal analizan activar alerta de género en 3 alcaldías de la CDMX Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc serían las alcaldías donde la administración de Claudia Sheinbaum activaría la alerta de género para disminuir los feminicidios y la violencia contra las mujeres. El Universal: su discapacidad no le impidió marchar en la escolta Ángeles tratado en el Hospital Jenner para Niños en la Ciudad de México. Para su madre es difícil solventar todos sus gastos. Del Universal: un cancelar 00143 configuración desactivado HDHQS de lo el Metro de la Ciudad. Un museo subterráneo, el Metro de la Ciudad, un museo subterráneo, el Universal. Ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente pacificación con integración de jóvenes al empleo. El Universal: 330 analizan activar alerta de género en 3 alcaldías de la CDMX. Del Universal: 325 su discapacidad no le impidió marchar en la escolta. El Universal: 045 almohadilla al cierre en el Universal. El Universal: 051 vendedor sorprende a pareja de sordos. Del Universal: 19 regresa el trifemenil a México tras ganar oro. El Universal: 211 niño de 12 años estudiará carrera de física biomecánica en la UNAM. El Universal: 137 entrenó a turistas, antitaurinos, Cuauhtémoc Blanco y Juanito. El Universal: 1-3 AMLO se reúne con embajador de China en su casa de transición. El Universal: 052 diputados del PAN cierran legislatura con karaoke. El Universal: 035 preocupante, querer anular la no reelección. El Universal: 1-9 el PAN está en riesgo de desaparecer,
Bravo men el Universal 317 no soy Dino, y no declinaré a la CFE. Bartlett el Universal 3-1 tras tiroteo personal militar asegura a 4 civiles el Universal 1-10 almohadilla al cierre en el Universal 058 disfruta del ballet Cuba vibra en México el Universal 038 siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos.